hoy me he dicho, ¿qué haces? Nada, pues vamos a matar al Rakan. Así que vale, me he puesto una build que luego os enseño y dándole caña. Pero lo primero de todos, hay que buscar su invocador. Su invocador va a requerir estas piezas que tengo aquí abajo, que en realidad nos va a servir para comprar este golpeador. Y el golpeador es el invocador. Recordad que estos tres elementos de aquí son para invocar a los titanes. Pues nos llevamos uno por aquí y nos vamos a buscar a Rakan. Bueno, gente, después de un ratito buscando, ya lo tengo encontrado. El punto de spawn está cerca de la zona del agua. Este es el de que aquí dentro va a haber otra cosita que veremos más adelante. Bueno, pues ya tengo la zona marcada, la tenemos aquí. Le vamos a poner lo típico que pongo yo en plan de ya tenemos aquí el box. Así que dicho esto, madre mía, la mierda que tengo el inventario. Limpio un poquito el inventario y continuamos. Después de varias pruebas y varios intentos, me ha parecido un poco lento, así que finalmente he optado por esto y una pequeña mezcla que os voy a enseñar ahora mismo. En primer lugar, vamos a usar lo que viene a ser la super armadura que nos ha enviado un dios para un rey, que no somos nosotros, pero que nos hemos agenciado. Un collar que nos va a dar 16,3 de daño. Bueno, 16,3% de daño. Vamos a utilizar el anillo de Omorot y vamos a utilizar el anillo de espinazo, que nos va a dar más 28% de daño contra los jefes. Teniendo esto en cuenta, vamos a utilizar la pluma, que me ha gustado, me ha venido bastante bien. Aunque si no tenéis esto, podéis utilizar cualquier, la lente, por ejemplo, que viene también muy bien. Y luego a su vez vamos a utilizar el perrete que tengo yo, que es de daño a jefes. Así que le vamos a meter aquí una buena tarjeta de daño a jefes, porque el propio perrete pues ya de por sí tiene un más 60 de daño contra los jefes, más 30 de daño golpe crítico. Con lo cual, con esta build vamos a probar. Y lo que voy a utilizar de arma va a ser el chakram, porque el chakram este, a ver, es una zona cerrada, va a rebotar por todos lados, nos va a ayudar a limpiar a los bombarderos. Y a su vez, pues bueno, nos vamos a tener que despreocupar un poquito de saber dónde atacamos, porque con los rebotes nos va a venir bastante bien. Dicho todo esto, bueno, pues lo típico, comida por aquí, comida por aquí. Venga, hay una de armadura de esta de un minuto. A ver, por el que dirán, venga. Yo te invoco, venga. Vamos a intentar darle de lado sobre todo para que los rebotes estén mucho más cercanos. Venga, bien, no nos quita mucho daño, todo esto rebota. Venga, y seguimos soltando algunos por aquí, porque ahora al principio no, pero mira, 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 mira cómo le ha dado ahí todos los rebotes. Mira, mira los rebotes. Mira, mira los rebotes, mira los rebotes. Uf, espera, que me como los triángulos por no mirar los rebotes. Vale, vamos bien, ¿no? Yo creo que no hace falta ni... Vamos a comernos... No, está bien, venga, está bien, vamos. Vamos a darle duro. Venga, ya tenemos, mira, la mitad de vida. Va bastante bien. Ahora, nos salen ya los voladores. Esto que quería yo, por eso no estaba atacando. Y a partir de aquí, vale, si nos paramos, te comes todo eso, con lo cual no hay que parar. Siempre moviéndose. Vaya, la que me acabo de llevar, ¿no? Pero mirad, en cuanto atacamos, los voladores... Vale, importante moverse, porque los triangulitos estos nos chufan, que da gusto. Y a partir de aquí, pues nada. Los voladores, en cuanto le pega un chakram de estos, se quedan tupi. Vale, cuidado aquí, que vienen muchos. Eso es. Vale, y ahora ya aquí, mira, mira, como se lo metamos al hueco. Venga, 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 que estamos con ello. Ya, ya lo tenemos a un... Nada, ¿eh? Venga, vamos a utilizar lo de esto. Una poti. Vamos a tener una poti, venga. Volvemos a los chakram. Y yo creo que con esto ya... Un poquito más para atrás para que haga doble rebote. Si lo consigo. Vale, pues yo creo que más o menos... ¿Estás ya o no estás? Y al final apuro. Estás a un golpe, ¿no? ¡Perrete! ¡Dar un mordisco! ¡Cárgatelo ahí! ¡Esa es la buena, perrete! ¡Esa es la buena! Me ha resultado bastante sencillito. Si no te despistas con los triangulitos, que son, yo creo que lo más peligroso que tiene este boss, va todo fluidito. Así que bien, bien, bien. Bueno, importante, de aquí vamos a recoger varias cosas. Lo primero, pues su armadura, evidentemente. Mira, un farolito, faro del alma. Si resplandor azul, velocidad, recipiente de interior, sustancia que contiene... parecido, ojo, bueno, lo llevamos. Esto es muy importante, gente, que me distraigo, muy muy importante, porque esto nos va a venir para un futuro para hacer muchas cosillas. Y luego esto ya lo teníamos, la piedra lunar, y bueno, nos irá dando cositas, que de hecho vamos a ver ahora qué es lo que nos da este boss.
Bien, bueno, pues nos daría lo siguiente. Pues por un lado tenemos el cofre del titán, tenemos el alma de Rakar, que es la habilidad que os da, el cerebro de insecto gigante, que esto es muy importante, ya os digo, para un futuro. Y a su vez tenemos el collar de Rakar, la visera, el arnés y las patas, que esto hacen, engloban todo lo que viene a ser su conjunto. Y a su vez, bueno, pues nos dan cosillas para vender, anillo de arena, el collar de Rakar que ya lo hemos visto, esto es lo mismo, su figurita, potenciador para las bestias, es decir, para los animalitos. Y bueno, la piedra lunar, la linterna de alma, que son los que nos hemos llevado para potenciar, sobre todo, esto es tema mágico, y esto es para potenciar los secuaces. Y a partir de ahí tenemos el anillo de las marionetas y la cimitarra del celote, que bueno, más o menos tienen buena probabilidad. Lo que siempre nos va a salir, porque tiene prácticamente un 94%, son estas dos, aunque mineral de galasita creo que nos ha salido, no me he fijado la verdad. Pero bueno, independientemente de todo esto, aquí tenéis toda la guía de cómo invocar a Rakar, cómo hacerlo facilito con las habilidades que tenemos. Este, el chakra, está bastante bien, ¿eh? Y mira que no tiene un super daño, pero con eso de que rebote y tal te ayuda mucho a limpiar, viene fenomenal, la verdad. Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.